Buenos días, jóvenes, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a aprender a subir videos a YouTube, para lo cual necesitamos primero crear una cuenta en YouTube. Pero para crear dicha cuenta, nosotros accedemos a nuestra cuenta de Gmail, que ya la hemos creado anteriormente, y desde nuestra cuenta de Gmail, nosotros vamos a crear la cuenta en YouTube. Y al crear en la cuenta de YouTube, vamos a ir a la opción de subir archivo, el archivo que está en nuestro celular. Ahora, si nosotros lo hemos editado en nuestro celular, quizás tengamos alguna aplicación y podamos editar colocándole nombre, título, si queremos, o recortar a nuestro video. O también podemos agarrar y descargarlo a nuestra computadora y editarlo. Pero recuerda, te recomiendo que subas archivos que no pasen de 5 minutos, dependiendo del tipo de trabajo que tú quieras o lo que estés grabando. Segundo, cuando tú subes a YouTube, le colocas un título, luego una descripción y lo cargas. Si no la tenemos incorporada a nuestro celular, es muy simple poder bajarla desde nuestra Play Store o la Apple Store, dependiendo del tipo de celular que tengamos. Yo en este caso estoy trabajando con un teléfono Android y ya estoy logueada con usuario y contraseña. Es muy simple, con una cuenta de Google van a poder ingresar a YouTube. Allí, una vez que estamos dentro de la aplicación, tenemos un sinfín de herramientas para poder visualizar y compartir videos. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es cómo hacer para compartir videos. En la parte superior derecha de la pantalla vamos a ver las herramientas que nos van a posibilitar este trabajo. Tendremos que prestar atención si miramos de derecha a izquierda que tenemos nuestra cuenta. ¿Sí? En este caso es la Q de la universidad, porque estoy logueada en una cuenta de la universidad. Después tenemos un motor de búsqueda, que es una lupa. Pero lo que a nosotros nos va a interesar es el icono de cámara que se encuentra al lado de estos. Vamos allí, hacemos clic. Y YouTube nos va a abrir las opciones para grabar, emitir en directo o los videos que tengamos almacenados en la memoria de nuestro celular. Vamos a seleccionar un video, yo en este caso voy a seleccionar una planta. Allí YouTube nos dirá que tenemos que cumplir con leyes de protección a la privacidad infantil. Además, hay algo que tenemos que tener en cuenta, que siempre que le pongamos alguna música a nuestro trabajo, sea una música libre de derechos, porque si no YouTube no lo va a reproducir. Bien, una vez que ya tenemos seleccionado nuestro video y queremos subirlo, vamos a tener que seleccionarle un título que es obligatorio, yo en este caso le voy a poner planta. Y le voy a poner una descripción que es desde mi balcón. ¿Sí? Una vez que tengo completo eso, vamos a tener que seleccionar la privacidad. Si es público, o sea que cualquiera lo pueda ver, que se encuentre en cualquier búsqueda, que sea oculto, que es decir, que mediante un enlace solo se pueda compartir, o que sea privado para que solamente lo pueda ver la persona que lo publicó. Yo en este caso voy a poner que sea oculto. Una vez que está completo eso, vamos a subirlo. Bien, mientras se sube, es un video corto, así que no va a tardar mucho. Se puede cancelar la subida si es que nos equivocamos. Se sigue procesando. Listo, ya está subido nuestro video. Una vez que está subido, podemos compartirlo en nuestras redes sociales, copiar el enlace para mandarlo en un mail, de distintas maneras. Joven, ahora para que me demuestres que tú ya tienes tu cuenta en YouTube, quiero que tú subas un video de donde me expliques todo lo que has hecho durante esta semana en viendo la programación de televisión. Me oyes de Aprendemos en Casa. Entonces, esto cuando tú lo subas, que no dure más de 3 minutos, me explique cada tema que tú has visto. Me oyes, si quieres lo puedes editar, escribir. Lo importante es que tú, con esta forma, tú me estarás demostrando que ya lograste tener tu cuenta de YouTube, lo subes y me lo envías. Claro, detallas tu nombre, tu grado y tu aula. Nos vemos.